¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos sean una vez más a su canal favorito de música y ciencia. De música y ciencia es un canal dedicado a la formación a través de tutoriales de temas de actualidad. Les recordamos que nuestro contenido es un contenido acto para todo público. En esta ocasión les traemos el tema de gestión integral de los recursos hídricos a través del concepto de huellas hídricas. Este tema lo abordaremos en dos videos, así que esperamos lo disfruten. Huella hídrica. Vamos a definir el concepto de huella hídrica. Todos sabemos que los habitantes de los territorios urbanos utilizamos una gran cantidad de agua para beber, cocinar, lavar, etc. Ahora sabemos con gran precisión que no solamente se emplea el agua que utilizamos cotidianamente, sino que indirectamente hay un volumen mucho mayor a este, que es el volumen que se utiliza para la producción de bienes y servicios de consumo diario. Así podremos mencionar alimentos, papel, prendas, abrigo de vestir, materiales de construcción y una parte que es la carga contaminante que proporcionamos o que arrastramos a través de estos procesos. Cuando nos tomamos una taza de café, consumimos tanta agua como una ducha. Es interesante saber que se necesitan unos 140 litros de agua para cultivar los granos de café y procesarlos para hacer una taza de café. Es interesante, bastante interesante. Algo importante en este sentido es que Egipto compra cereales a Brasil porque les resulta más económico comprar y hacer el transporte a través del transatlántico, teniendo en cuenta que puede emplear los millones de metros cúbicos de agua de sus cuencas hidrográficas, las cuales le sirven para su desarrollo y si no la hubiesen tenido que emplear para el cultivo de estas gramíneas o de estos campos o para usos ecológicos, usos productivos o turísticos. Sin embargo, a través de este tipo de compra o de intercambio comercial, Egipto se vuelve dependiente de sus importaciones comerciales. Es importante que tengamos en cuenta lo siguiente Para producir un kilo de carne roja o como le llamamos de bovino se necesitan alrededor de 16 mil litros de agua eso es para que vayamos cobrando conciencia el volumen total de agua empleada fuera de Holanda para generar productos agrícolas consumidos por los holandeses, oígalo bien, es 20 veces el volumen de agua total consumida en el propio país. Es interesante ese dato. Se necesitan alrededor de 118 litros de agua para producir un vaso de vino y 2.400 litros para una hamburguesa. Los alimentos cárnicos requieren mucho más suelo, energía y agua que una cantidad de alimentos derivados de cosechas equivalentes en caloría. Entonces, ¿qué es la huella hídrica? ¿Cómo se define este concepto? Para que podamos entender lo que hemos explicado en esta introducción. La huella hídrica de un individuo de una comunidad o de una región o de un país no es más que el volumen total de agua dulce empleado para producir los bienes y servicios que consume este individuo, esta comunidad, esta región o este país. La huella hídrica es un indicador alternativo del uso de agua, que incluye el uso de los consumidores, o los productores, tanto de forma directa como indirecta, y determina el volumen total de agua dulce empleado para producir los bienes y servicios consumidos por un individuo, una comunidad o una actividad. También se mide en volumen de agua consumido, es decir, el volumen que se evapora, y también el volumen de contaminación que se produce a través de este proceso de obtención de estos alimentos o, o estos productos representa un indicador geográficamente explícito incorporando no sólo los volúmenes de aguas usadas y contaminación sino también las localizaciones de procedencia desde dónde procede digamos en este caso esos alimentos o esos productos la huella hídrica de una nación es un indicador útil de la demanda del país respecto a los recursos hídricos del planeta. Esta es equivalente al total de la suma del consumo doméstico y la importación de agua virtual del país menos la exportación de su agua virtual. De manera pues, que cuando nosotros hablamos de la huella hídrica de una nación, de un país, estamos hablando de esto que se consume para la producción local, además lo que se importa y a eso le vamos a restar lo que nosotros exportamos. De esa manera se obtiene entonces el valor de lo que es la huella hídrica. Fíjense este gráfico que es importante que lo veamos. Aquí hay varios pasos para que al final entendamos lo que es este concepto que acabamos de externar. Es una suma de proceso se cultivan los alimentos, esos alimentos se distribuyen, se venden, llega a nuestros hogares, lo consumimos, a eso estamos hablando, consumimos lo que producimos en nuestro país. Así se produce la huella hídrica, con el proceso para obtención de ese alimento que nosotros consumimos. Esta es una huella hídrica, este es un gráfico de huella hídrica de cultivo, está en unidades de volumen por tonelada, es decir, metros cúbicos sobre tonelada. Entonces, esta huella hídrica, ustedes pueden ver que hay dos conceptos, y vamos luego a definirlo, que tiene que ver con huella hídrica verde y huella hídrica azul. Y podemos ver los colores, el verde en la parte de abajo y el azul en la parte de arriba. Estos valores, como decíamos anteriormente, están en metro cúbico. Son la cantidad de, de metro cúbicos o el volumen que consumimos de agua, ya sea de origen verde o azul, que luego vamos a explicar ese concepto, en una tonelada. Aquí, como dice el tema, cultivos que dejan huellas. Fíjense, un metro cúbico de agua necesario para una tonelada de grano. Entonces, ¿cuánto metro cúbico yo necesito para producir una tonelada de grano? De una serie de granos que utilizamos nosotros comúnmente para nuestro alimento diario. Aquí están los valores en metros cúbicos. Desde 0 hasta 2000 metros cúbicos. Y aquí tenemos en estas gráficas azules, ejemplo, tres cultivos: la colza, la soya y el arroz, que son tres cultivos que demandan de agua. Fíjense la demanda de agua para usted producir una tonelada de estos granos: 1686 metros cúbicos para producir la corza. 1.773 metros cúbicos para producir una tonelada de soya y 1.935 metros cúbicos para producir una tonelada de arroz. De manera pues que como ustedes pueden ver es demasiado agua para producir estos alimentos. El término huella hídrica fue elaborado y presentado en el 2002 por dos investigadores de UNESCO. IHE, Institute for Water Education de Delft. Como resultado de un trabajo sobre el consumo bruto de agua de un producto alimenticio, empleando una cuantificación parecida a la de la huella ecológica a partir del concepto de agua virtual. El tema de huella ecológica también lo vamos a estar tratando dentro del tema de la gestión de recursos hídricos. Aparece un nuevo concepto aquí que es el agua virtual. Vamos a definir lo que es el agua virtual. El concepto de agua virtual fue establecido por un investigador del King's College de Londres llamado John Anthony Allen en el 1993, cuando estudiaba las importaciones hídricas como solución a la escasez de agua en Oriente Medio, mediante el comercio de agua virtual que es el concepto por el cual Alan fue galardonado con el Premio Estocolmo del Agua, dotado con 96.000 euros en agosto del 2008, He hecho que muestra el interés que suscita en determinadas esferas, es decir, realmente se ha tenido inquietud hace muchos años, pero poca gente conoce en estos términos de huellas hídricas y de agua virtual pero aquí estamos para conocerlo. Entonces, fíjense, de la necesidad de ver cómo el crecimiento poblacional en estas áreas desérticas o que tienen poca agua, y pensando en la necesidad de alimentación de estas personas, se comenzó a hacer estudios ya en el 1993, y fíjense cómo... Este señor Anthony Allen o John Anthony Allen pudo obtener ese premio Nobel que dan en Suecia sobre el agua y ganó ¿no? una fuerte suma de dinero por haber eh, no solamente trabajado sobre este tema, sino también por buscar una solución a este conflicto, digamos así, por obtener alimentos de calidad que no podían ser producidos en las tierras de esos países de Oriente Medio. El concepto de agua virtual se define como el agua que contienen los productos. Para producir bienes y servicios se necesita agua. Se denomina agua virtual del producto, ya sea este agrícola, industrial, al agua utilizada para producirlo. De manera pues que dentro de lo que es la huella hídrica, nosotros para producir los bienes de consumo tenemos un concepto de agua virtual que no es más que cuando ya usted tiene un producto elaborado, ya sea este comestible agrícola o de procedencia industrial. Entonces el agua que se utiliza para producir este bien es lo que le llaman agua virtual. El agua virtual es una herramienta esencial para calcular el uso real del agua de un país o lo que nosotros le llamamos su huella hídrica. En inglés le llaman water footprint. Para poder tomar una taza de café, como ya decíamos anteriormente en la gráfica, son necesarios 140 litros de agua para el cultivo, producción y empaquetado de los granos de café. ¿A qué equivale esto? Aproximadamente a la cantidad media que gasta una persona durante el día para beber y realizar las tareas del hogar, la dotación de una persona en el día. Le voy a pedir excusa porque este gráfico lo tengo un poco volteado. Resulta que mmm, si lo ponía vertical no me iba a caber el video, entonces iba a tener que hacer unos cortes y, y para mí va a ser un poco más difícil, prefiero dejarlo así, la idea es para que ustedes tuvieran un poco la connotación, pero la idea es para que ustedes vean cuánta agua nosotros consumimos en nuestra dieta diaria. Aquí dice proporción entre un kilo de alimento y el agua que utilizamos en su producción. Por ejemplo, en un kilo de tomate, nosotros, desde que se comienza a producir ese tomate, nosotros empleamos 214 litros de agua. Para producir un kilo de lechuga, nosotros gastamos alrededor de 237 litros de agua. Para producir un kilo de papa, 287 litros de agua. Para producir el café, en este caso sería el café que necesitamos, un kilo de café, serían alrededor de 1056 litros de agua. Y para producir, por ejemplo, de cereal, en este caso de maíz, un kilogramo, necesitamos 1.544 litros de agua. Para producir un kilo, que son dos libras de pollo, nosotros, dos libras y algo, nosotros necesitamos 4.364 litros de agua. Para producir, por ejemplo, un kilo de frijoles, necesitamos... 4.642 litros de agua. Para producir un kilo de arroz necesitamos 4.890 litros de agua. Y finalmente para producir un kilo de carne de res necesitamos alrededor de 13.620 litros de agua. Fíjense, es bastante agua que necesitamos para poder producir nuestros alimentos. Si vemos estos galones que podríamos nosotros hacer una relación en el caso de cada uno de estos elementos. Dice que son 10.7 garrafones de 20 litros cada uno. Para, un, para la producción de la mayoría de estos elementos. En este caso, para la producción del tomate. Para la producción de la lechuga, alrededor de 11.8 galones de 20 litros cada uno. Y 14.3 garrafones de 20 litros para producir, en este caso, un kilo de papa. Es bastante agua la que se necesita. Asimismo, para cada uno de ellos necesitamos una cantidad de 15.000 litros. Es decir que es bastante agua la que se necesita para esta producción. Entonces, esas aguas que necesitamos para esa producción es la que tiene que ver con el concepto que acabamos de definir de agua virtual que hay que tomar en cuenta a la hora de calcular la huella hídrica de un país de una persona, de una región. Los siguientes ejemplos nos van a dar una idea para que sepamos en este caso cuánta agua gastamos. Perdone que sea un poquito redundante, pero es para que ustedes vayan haciendo conciencia. Hemos tratado en estas presentaciones, en estos dos videos, de que usted tenga la mayor cantidad de datos para que al final usted pueda calcular la huella hídrica sobre lo que usted consume desayuno en el almuerzo en la cena en los aseos y demás trece mil litros de agua para producir un kilo de carne vacuna bastante agua tres mil novecientos veinte litros de agua para producir un kilo de pollo tres mil litros de agua para producir un kilo de arroz que fue lo que dije en morita dos mil setecientos litros de agua para producir una camiseta de algodón 2.000 litros de agua para producir un kilo de papel. 140 litros de agua para una taza de café. Esa agua que no vemos es el agua virtual. Esto es un poquito más de lo mismo. Ahora hay un poquito más de producto, como les decía. Esto es para que usted tenga la oportunidad de poder hacer el cálculo de su huella hídrica. Por ejemplo, ahorita no mencionamos la mantequilla, pero un kilo de mantequilla, fíjese todo el agua que consume. 18 mil litros, es bastante. Ya los demás prácticamente lo hemos visto. Por ejemplo, la banana, 499 litros para producir un kilo de banana. Entonces, en el tema de agua virtual, aquí tenemos, por ejemplo, el saldo de los acuíferos por país, millones de metros cúbicos anuales, es decir, son aguas virtuales comprometidas de los acuíferos. Esta fuente del Water Footprint Network del 97 hasta el 2001, que se tomaron esas informaciones para hacer este gráfico. Y ustedes pueden ver aquí la cantidad que hay por país. Estos eh, valores, como les decía, tienen que ver con la cantidad de metro cúbico anuales que cada país gasta con relación a, a sus acuíferos, cómo lo tiene comprometido simplemente para agua virtual, es decir, para la producción que se exporta o se importa. Argentina, fíjense por dónde anda, digamos que 45.000 metros cúbicos. Brasil, casi andan, digamos, parejo. Después los demás países que están aquí, que son países básicamente latinos, la producción de agua virtual es menor. México también tiene... Un buen poco de estas aguas. Entonces, esto es lo mismo del agua virtual que ya sabemos el concepto en algunos cultivos. Como le decía, aquí hay varios países que son consumidores de estas aguas virtuales porque importan mucha agua desde otros países a través de los productos que consumen de, y los servicios y los bienes. Entonces hay una serie de productos aquí agrícolas, de origen agrícolas, que también usamos y que hemos mencionado. Y aquí está la lista de los países que importan. Estos valores están en metros cúbicos por tonelada. Es decir, que en una tonelada nosotros tenemos esta cantidad. de es decir, en una tonelada, en este caso, si queremos decir aquí, en una tonelada de arroz tenemos 1.275 metros cúbicos. Y así sucesivamente. Esto es para que tengan una idea de este cuadro. Luego, con detenimiento, pueden parar el video, tomar los datos y darle el uso que ustedes entiendan que deben darle. De esa manera, pueden calcular su propia huella hídrica o la de su país. Aquí hay otros cultivos y los mismos países, no, en la, dentro de la misma lista, ustedes tienen aquí unas informaciones que son muy importantes. Ustedes la leen. Para que vean cómo fue calculado esa tabla y qué se tomaron en consideración. En esta figura, la figura B, tenemos aquí el volumen de agua que se utiliza para producir un kilogramo de carne de pollo en distintos países. Porque ahorita dimos un valor promedio, pero no en todos los países se emplea la misma cantidad de agua para la producción, obviamente. Aquí tenemos alguno, y es valores de unidad están en litro por kilogramo de carne. Dice si que estamos utilizando aquí la unidad en litro en la barra vertical. Entonces aquí tenemos que un kilogramo de carne de pollo, Suiza por ejemplo, emplea alrededor de 1.800-1.950 litros. Asimismo Estados Unidos de 2.000 o cerca de 2.000, lo mismo Noruega. Fíjense España como cuánto necesita, más de 3.000. En el caso de Perú, en el caso de México, en el caso de Rusia, utiliza cuatro mil y algo. Y en el caso de Venezuela, que para mí me parece una exageración, habría que investigar la huella hídrica de Venezuela y sobre todo el tema de, de agua virtual para ver todo. Fíjense, casi llegamos acá a los 7.000 mil litros para producir un kilo de carne. Eso es bastante agua. Aquí tenemos otros productos que utilizamos corrientemente y ustedes pueden ver aquí que tenemos varias columnas. La primera es la de los productos, la segunda es lo que se consume durante la vida de la persona, tomando una media de vida obviamente, y la cantidad de agua que se consume, por ejemplo, en leche, en huevo, en los diferentes tipos de de productos que utilizamos, el total de agua que consumimos, eso durante toda la vida nuestra, en metro cúbico, y el número de piscina olímpica que representa, eso es importante. Por ejemplo, de leche nosotros nos tomamos durante toda nuestra vida, es decir, eso está considerado la, una edad media de 70 años, que eh, usted dure 70 años, usted consume leche, alrededor de 3,55 piscina olímpica. Huevo, alrededor de 1.04 piscina olímpica llena de huevo. Carne de cerdo, doy y algo. Carne de pollo, casi tres. Obviamente estos valores, si hacemos comparación para los distintos países, es posible que cambie un poquito. Pero aquí están sacados como valores medios de la mayoría de los países consultados. Entonces aquí... En esta figura nosotros estamos hablando del tema de agua virtual promedio mundial de algunos alimentos. Es decir, ya esto es un promedio de lo que es agua virtual para cada uno de ellos. Esta es otra gráfica, aunque ya hemos hablado un poquito de esto, aquí está también el litro por, por, por un kilogramo, usa la unidad kilogramo. Para los que no conocen esa unidad del sistema internacional MKS, yo les recomiendo buscar algunas tablitas de conversión, pero en cuanto a lo que es el kilogramo con relación, por ejemplo, a la libra, un kilogramo tiene 2.205 libras, es decir, que hablamos que en un kilogramo yo tengo dos libras y un poquito más. Entonces ahí te detienen. La mayoría de estos rubros alimenticios que consumimos a nivel de litros de agua que consumimos, y fíjense en carne de res, como ustedes ven. Por encima de todos los demás, se habla de más de 15.000 litros por cada kilogramo. Esa es simplemente del agua virtual para producir un kilo de carne. Ahora, hemos estado conversando sobre el tema de la huella hídrica, el agua virtual y una serie de conceptos que hemos externado. La pregunta es, ¿por qué hablamos de este tema de huella hídrica del producto? ¿Por qué nos interesa a nosotros hablar de este tema o en qué nos beneficia este tema? Bueno, ¿por qué se calcula la huella hídrica? Porque la huella hídrica de un producto nos dice a nosotros qué tanta agua empleamos en los procesos de producción de un producto o de un bien. Como vimos ahorita en el gráfico, hay una cadena para la fabricación de un producto. Hay una cadena de procesos. Entonces, en cada uno de esos procesos existe un consumo de agua. Entonces, lo que estamos haciendo cuando calculamos la huella hídrica es que tomamos en cuenta cuánta agua se gastó en cada uno de ese proceso y a eso se le sumamos lo que consumimos diario, que también ya está estimado de acuerdo a lo que le pertenece a cada país. Pero más adelante estaremos hablando de eso. Entonces, Vuelvo y repito que calculamos la huella hídrica para determinar cuál es la cantidad de agua que se emplea en la cadena de fabricación. Los industriales toman esto muy en consideración, sobre todo cuando tienen que producir algún tipo de bienes y servicios en países donde el agua ya es escasa. Para calcular la huella hídrica de un proyecto o una organización, se ponderan tres tipos distintos de aguas. Aquí hay unos conceptos que ya hemos mencionado por encimita, pero que ya vamos a definirlo. Y es el agua azul, el agua verde y el agua gris. Tres conceptos muy importantes, muy modernos, que tienen que tomarse en consideración a la hora de calcular la huella hídrica. ¿Qué es eso? El agua azul, por ejemplo. El agua azul se entiende que son los recursos hídrico dulce que hacen falta, es decir, de agua dulce, para fabricar un producto o prestar un servicio. Es el volumen de agua dulce que se consume de las aguas superficiales o subterráneas, es decir, de las aguas de los ríos, de los lagos y de los embalses, es decir, estamos hablando de aguas superficiales almacenadas en embalses, en presas, en estanques y demás, en piscinas, y las aguas Subterráneas, que son las aguas freáticas que están en los suelos o las aguas que se encuentran en los grandes bolsones o llamado acuíferos. Entonces, esa agua azul tiene que ver con esa agua que está en los cuerpos de aguas superficiales o que la tenemos en las aguas subterráneas. Ese es el concepto de agua azul. El segundo concepto importante que tenemos que conocer a la hora de hablar de huella hídrica o huella verde, como le llamamos, es el agua verde, que se refiere a toda el agua que se evapora, y yo más bien diría que se evapora y se evapotranspora, se evapora del mar, se evapora de los vegetales, de las plantas, de los árboles, entonces es un proceso de evapotranspiración, entonces, ese proceso de evapotranspiración, se pierde agua. Cuando usted, por ejemplo, tiene que vender unos alimentos que deben ser cocidos o precocidos, usted tiene que usar calderas y una serie de, en este caso, de herramientas industriales para cocer estos alimentos. Pues una parte de esta agua se evapora y se toma en consideración. Pues esa agua es agua verde. Entonces... Cuando hablamos de agua verde nos estamos refiriendo al agua que se evapotranspira, el agua que se transpira. Estamos hablando, por ejemplo, del agua lluvia que está almacenada en los suelos agrícolas, en la plataforma que se forma entre los suelos y el sistema radicular de, de, ciertas, de ciertos árboles, cierta vegetación que guarda el agua durante mucho tiempo, pero a medida que va aumentando la temperatura comienza a evaporarse. Y esa agua que se evapora es del agua que estamos hablando. El último concepto es de agua gris. Cuando nos referimos a agua gris, aunque no lo sepamos, la mayoría de la gente se imagina que no debe ser algo muy bueno. Pero el agua gris no es más que el agua que resulta de los procesos para el cual nosotros obtenemos el bien o el servicio. Es decir, cuando usted. Hace un proceso para obtener al final un producto, usted emplea agua y hay un agua que, que se recicla, hay un agua que al final se va a la cañería, eh, la enviamos al subsuelo a través de pozo de inyección. Entonces, esta agua que le vamos a llamar entre comillas inservible ya para nosotros, o como resultado de haber obtenido un producto, es el agua que le llamamos agua gris. Se suele estimar como la cantidad de agua que es necesaria para diluir los contaminantes de forma que se mantengan o superen los niveles de calidad del agua exigida por la normativa vigente. Es agua que ya no necesitamos y que ya no la vamos a utilizar, pues la mandamos a la naturaleza y como dice el último párrafo, tomando en consideración la normativa de cada país vigente con respecto a lo que son las descargas o lo que son las emisiones de aguas sobre cuerpos de aguas superficiales o subterráneos. Cada país tiene su propia normativa sobre esto. Entonces, fíjense, aquí tenemos lo que es el tema de huella hídrica de los principales cultivos energéticos que utilizamos. Esta es otra tabla muy interesante que yo se la recomiendo. Aquí ustedes ven que tenemos una serie de cultivos como el etanol, la remolacha, la papa, la caña, el maíz, es decir, todo la soya, el biodiesel, el sorgo, el trigo, el arroz, el centeno y demás que lo utilizamos, como aquí le llaman, son cultivos energéticos que son necesarios para nuestra salud, para nuestra vida. Y fíjense, aquí yo tengo la huella hídrica total para la producción de esos elementos. Es decir, aquí en la huella hídrica total estamos considerando el agua virtual y dentro del tema de agua virtual ya conocemos el concepto de agua verde. De agua azul y de agua gris. Esos tres conceptos están acá, que se pudieron indistintamente emplear, están aquí. Igualmente el agua virtual. Entonces esa huella hídrica total está en metro cúbico. Entonces aquí dice cuánto nosotros tenemos aquí de huella hídrica para ese tipo, la producción de ese cultivo. Entonces aquí está en total y aquí lo tenemos ya, tomando en consideración la huella hídrica o agua azul, como le llamábamos y la del agua verde también, y es por separados sus valores y luego sumados. Asimismo, aquí tenemos la cantidad de agua total en cuanto a lo que es el proceso de, del producto eh, per se y lo que empleamos en agua azul y lo que empleamos en agua verde. Aquí están los totales de todas esas aguas. Así que aquí está como huella hídrica y aquí tenemos los valores de agua litro sobre litro. Dice el agua azul, agua de regadío proveniente de fuentes superficiales o subterráneas, como ya lo habíamos dicho. Agua verde, agua del suelo proveniente de la lluvia. Otro concepto importante que debemos conocer a la hora de trabajar con el tema de lo que es la integridad de los recursos hídricos y sobre todo para poder calcular cuánta agua gastamos y consumimos para nuestros alimentos, para nuestra vestimenta, que son es muy importantes para nosotros y para nuestra comodidad, nuestro confort. Tenemos estos dos, podemos decir, conceptos importantes como son la huella hídrica directa y la huella hídrica indirecta. Vamos a definir que la huella hídrica directa no es más que el uso del agua por parte del productor para la producción fabricación o las actividades de mantenimiento. Es decir, pueden ser una u otra o todas a la vez. Es decir, huella hídrica directa es el uso que se hace de agua para al final obtener ese producto. La huella hídrica indirecta es cuando usamos el agua en cadena de distribución del producto. Cuando ya lo llevamos, lo mandamos de un país para otro, ahí se produce también una huella hídrica. Fíjense, aquí tenemos lo que yo le llamo un cuadro completo para poder entender este concepto que acabamos de externar de huella hídrica verde, huella hídrica azul, huella hídrica gris en el tema de lo que es la estadística de las aguas. Aquí tengo yo, por ejemplo, el término que acabamos de externar sobre huella hídrica directa. En la huella hídrica directa dijimos que es cuando se produce el bien o servicio y ya yo lo voy a obtener al final y tengo un valor del agua que se consumió para, para la producción entonces yo tengo la huella hídrica verde la huella hídrica azul y los procesos residuales de este elemento eso puede proceso residual podría ser un poco de agua con cáscaras y demás eso lo que es de desecho y la huella hídrica indirecta también contiene huella hídrica verde azul y puede contener también Huella hídrica gris. Eso no es la palabra de Dios, pero eso es así. Entonces, hay un consumo de agua que estamos en este rango de huella hídrica verde y huella hídrica azul. Eso es un consumo de agua. Entonces, aquí en esta huella hídrica gris nos estamos refiriendo a la contaminación del agua por parte de los procesos que se dan para obtener al final el producto. Este es el concepto que queremos que ustedes puedan entender. Entonces hay dos conceptos más que van de la mano que es la huella hídrica interna y externa. Son diversos tipos de huellas que estamos estudiando. Cuando nos referimos a la huella hídrica total de un país, incluimos dos componentes. La parte de huella que cae dentro del país, es decir, eso es lo que le llaman huella hídrica interna, que es la que tiene que ver con la producción interna de ese producto. Y la parte que impacta en otros países del mundo, que es lo que le llaman la huella hídrica externa. Como mencionábamos en la introducción, para poder alimentar a la población de Egipto y de otros países del Medio Oriente, tenemos entonces que llevarle los bienes y los servicios a cambio, obviamente, de su divisa o de intercambio por lo que ellos producen y de esa manera ellos el territorio que tienen para la parte ecológica, para parte de, de cierta producción, pues no la comprometen, pero sí comprometen a los países que le venden, digamos, los cereales o lo que ellos no pueden producir. Entonces esa, esa parte de compromiso, de comprometer eh, o impactar otros países a través del uso de esa agua es lo que le llaman entonces huella hídrica externa interna cuando la producción del producto eh, o del resultado del bien o del servicio es en el país. La distinción se refiere fundamentalmente a la apropiación o detracción de recursos hídricos domésticos o locales de un país frente a la apropiación de recursos externos a él. En esta gráfica de huella hídrica y en esta fórmula, tenemos que la huella hídrica entonces se puede calcular como la huella hídrica interna más la huella hídrica externa. Se suman esas dos, esas dos huellas y tenemos como resultante la huella hídrica total o la huella hídrica simplemente. ¿Cómo se calcula la huella hídrica? El valor final de la huella hídrica se calcula de diversas maneras dependiendo de la metodología que se emplee. Esto es importante saberlo. Puede ser la suma de los tres tipos de aguas. Es decir, si yo en la producción de un bien y un servicio utilicé agua azul y verde y de alguna manera tuve que mandar a la naturaleza algún tipo de agua contaminante, aunque sea dentro de las normativas, entonces empleé también agua gris. Entonces, una de las metodologías es, para yo calcular la huella hídrica, es tener el cálculo de cuánta agua azul, cuánta agua verde y cuánta agua gris yo invertí en el proceso para obtener el producto. Esa es una metodología bastante sencilla. Ustedes la pueden hacer tomando en consideración los valores y las informaciones que están contenidas en esta presentación o que ustedes puedan investigar de otra fuente. La segunda metodología es la suma de la huella hídrica directa más la huella hídrica indirecta. Ya aquí en términos mucho más globales podemos ver cuánto yo empleé dentro del país que puede tener los tres tipos de aguas y cuánto yo empleé a nivel de lo que son las importaciones que también puede tener los tres tipos de agua. De manera pues que en este caso podemos decir que tenemos dos métodos para calcular la huella hídrica. Una es sumando el agua azul, verde o gris para la producción del bien o del servicio o la suma de la huella hídrica directa y la indirecta si se conocen estos valores. Para calcular la huella hídrica de un producto se requiere revisar la huellas hídrica parcial de cada eslabón como mencionamos anteriormente. Se debe investigar los procesos productivos concretos de cada eslabón. Cuando se habla de eslabón está hablando de los procesos. Lo que implica el ejercicio de evaluación de la huella hídrica tanto más cuanto más complejo sea el bien estudiado es decir no es tan sencillo para algunos tipos de productos usted determinar cuál es la huella hídrica exacta sino que lo que se dan son valores estimativos unidad de medida utilizada para la huella hídrica la huella hídrica como hemos venido hablando se utiliza en unidad de volumen. El volumen de agua que se consume, es decir, la unidad de medida empleada para calcular la, la huella hídrica, va a depender del caso estudiado. Se emplean diferentes unidades, pero todas son unidades de volumen. Dentro de ellas, la más conocida o la que más se utilizan es el litro o el metro cúbico por unidad de producto. Tal como lo vimos en varias de las tablas. Aquí tenemos, como ustedes pueden ver, como si hubiese sido un flujo grama. ¿Qué es lo que yo hago para calcular la huella hídrica? Bien, primeramente tengo que establecer un objetivo y alcance. El objetivo mío es calcular la huella hídrica de un producto. Entonces yo tengo que conocer lo más que yo pueda de ese producto, su característica, para entonces yo poder determinar exactamente mis objetivos y mi alcance. Luego, voy a evaluar cuantitativamente la huella hídrica de ese producto. La información es que yo pueda tener más a mano haciendo comparaciones, buscando media y eso. La sostenibilidad en la gestión del agua. El tema de la sostenibilidad tiene que ver que eso hay que tomarlo en cuenta, de qué manera un, nosotros analizamos qué tanta agua se necesita para la producción de un producto. Eso me indica a mí si de alguna manera la cantidad de agua que yo empleo para esa producción puede ser dañina para el desarrollo del país, para el desarrollo de la comunidad, o para el desarrollo de la empresa que esté interesada en saber cuánta agua consume, no solamente por el costo que tenga el agua en algún momento, sino porque el agua podría escasear y luego la empresa entonces quebraría. Entonces tiene que tomar en cuenta la sostenibilidad de la gestión del agua para la producción de estos bienes y de estos servicios. Propuesta de mejoras. Dentro de lo que es este concepto ambiental que debe tomar de la gestión del agua, algunas propuestas pueden surgir, digamos, de cambiar sistema de riego, de cambiar sistema de enfriamiento, de reciclar y una serie de cosas más que se pueden proponer para mejorar la forma de obtener la huella hídrica de de producto. Control sobre gestión de huella, que ya está al final. Tener los valores, validarlo, hacer las pruebas necesarias para entregar el producto con todo, toda la información y los datos científicos. Esta es la última diapositiva de, de esta presentación. Me llamó mucho la atención, no solamente por lo bonito que se ve la hamburguesa o el hamburger, sino por la cantidad de agua que necesitamos nosotros, en, en este caso, gastar para tener ese producto llamado hamburger, 2.400 litros de agua entre agua virtual y el agua que consumimos dentro de ella, tomando en consideración la diferente metodología que mencionamos, como te quiera decirlo, pero la cantidad de agua que al final como huella hídrica tenemos de este producto terminado o elaborado vamos a decir así llamado hamburger 2400 litros de agua son necesarios para poder obtener una hamburguesa usted tiene muchas informaciones sobre cada uno de, lo, de los elementos que tiene la hamburguesa la carne la lechuga el pan y demás y hay unos valores medios y hay unos valores por países, acorde con lo que es el costo de oportunidad que se tiene con el tema del agua. El, el costo de oportunidad va a, de alguna manera, a establecer los parámetros de costo del agua y lo que eso significa. Hay países que tienen mucha agua, hay países que tienen poca agua, pero incluso los mismos países que tienen mucha agua no la tienen distribuida de manera simétrica sino que es asimétrica. En algunos sitios tienen agua, mucha agua, y en otros sitios no tienen agua. Y en algunos casos se da que donde tienen mucha agua no hay desarrollo poblacional, sino que el desarrollo está quizá en zonas donde ya el agua ha, ha pasado por un, un concepto llamado de tensión hídrica o de tensión hídrica extrema. Mis amigos, esto es todo. Les invito a que... Una vez que terminen de ver este video, pues de una vez vayan a mi página de música y ciencia. Le dan like al video. Si no, aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestra página para que tengan este contenido y otros contenidos de la misma serie o de otra serie que le interese. Pase por nuestra página, vea lo que le guste y lo puede bajar totalmente gratis y sin compromiso. Si realmente este video le gustó, denle like. Y espero que estén conmigo en el próximo video. Así que muchas gracias. Dios le bendiga.